Noyolo no solo es Roxana, eso ella lo sabe muy bien. Noyolo, el corazón en tus creaciones, es un proyecto que une a varias mujeres, madres de familia, madres solteras, productores y emprendedoras que han sabido encontrar en todo momento una oportunidad para crecer. Yo siento que hemos construido una red de varias chicas emprendedoras. Yo prácticamente sí, no compito con ellas si me piden un producto terminado. Trato de canalizarlos con todas las chicas, les pregunto quién lo quiere hacer o quién lo puede hacer, o las recomiendo y ya ellas les cotizan y ya con ellos se ponen de acuerdo. Al final de cuentas, pues la idea es como ganar, ¿no? Al yo pasarles el trabajo o recomendarlas, ellas pues vienen aquí y aquí adquieren la materia prima, entonces es una red muy bonita de trabajo entre todas. Para diciembre de 2019, Roxana Campos estaba desempleada. Durante años había trabajado desde el mostrador de varias tiendas y empresas y sintió entonces que era un momento de hacer algo por su cuenta. Tiempo atrás, la joven cuautlense ya había empezado a vender glicerina, la materia prima del jabón, con amigas y conocidas. Así que tenía un pequeño camino trazado. El resto de esta historia se ha construido con ideas, disciplina y cariño. Con el cierre de todo establecimiento dedicado a la venta de productos no esenciales, Noyolo tuvo que cerrar sus puertas, lo que supuso un momento complicado para su responsable, pero no una derrota. Gracias a las redes sociales, Roxana mantuvo en pie el sueño que había estado persiguiendo meses atrás. Su disciplina, finalmente, le permitió volver a abrir las puertas del local cuando las autoridades permitieron hacerlo. Se nos cierran las puertas y pues no es así, ¿no? Por ahí tengo una frase de algún libro que decía que las ruinas son necesarias para la transformación. Entonces, para mí siempre el verme en una situación así como de necesidad siempre me hace buscar oportunidades, ¿no? Y creo que para muchas personas ha sido así. Yo lo he visto con Noyolo, porque muchas personas se tuvieron que autoemplear a raíz de la pandemia, y muchas mujeres pues tuvieron que inventar o aprender con la apertura de las redes, hacer cosas, ¿no? Y no sabían dónde conseguir el material y bueno, Noyolo fue como que ese lugar donde pueden encontrar lo que necesitan. Ubicado frente a la entrada principal de la secundaria Antonio Caso, en la colonia Revolución, Noyolo tuvo un inicio grato, porque a la salida, después de ir por sus hijos, había mamás que sentían curiosidad por los productos de Roxana. Se detenían fuera del establecimiento, entraban y, explorando los artículos, decidían llevarse algo a casa. Materia prima, por ejemplo, que se maneja algunas ceras, esas se trabajan con productores de aquí de Morelos, ya que cuento con muchos clientes que producen miel, les queda la cera, y por ejemplo la cera de abeja, aquí me la piden muchas chicas que elaboran cosmética artesanal. La cera se ocupa para hacer cremas, para hacer labiales, para hacer rímel, se ocupa para muchas cosas. Entonces algunas de nuestras materias primas las conseguimos aquí con productores locales. En momentos de crisis, la unión hace la fuerza. Roxana también sabe eso. Noyolo se ha convertido en un punto de encuentro donde llegan talleristas de manualidades, terapeutas y emprendedoras, y que también estrecha lazos con productores de la región, ya que algunas de las materias primas en venta son cosechadas en esta zona del estado. A más de un año y medio de haber decidido dejar su trabajo para poner en marcha a Noyolo, es visible que Roxana Campos tomó el camino correcto. Lo delata su sonrisa y el cariño con el que recibe a la gente. La paciencia con la que busca cada ingrediente para mostrar los jabones que es capaz de fabricar. Por ahora, Roxana es el único personal de este negocio, pero confía en que este espacio se convierta en una fuente de empleo para más jóvenes. Para El Sol de Cuautla, Emmanuel Ruiz.